que los ven por Canal 3. En esta mañana de día viernes tenemos una entrevista acá con el señor Yuri Calderón, que es el entrenador de la selección de remo de nuestro país. Queríamos preguntarle, don Yuri, ¿cuál es el objetivo de su estancia acá en Estrechura, que este campamento que han montado acá, con miras a qué están preparándose ustedes? Buenos días. El campamento que estamos haciendo tiene dos objetivos. Primero, concentrar a la selección acá, que tengan mejores condiciones de entrenamiento para que ellos tengan mejores condiciones de descanso,
y puedan también remar en aguas mansas todo el día. El segundo objetivo es que a través de la selección hacer una proyección deportiva aquí en la comunidad, que puedan transmitir un poco a la comunidad de aquí de la Estrechura, que es una actividad deportiva que la pueden desarrollar, la pueden potenciar incluso para el futuro, ¿no? Tiene un lago que reúne las condiciones para poder hacer la actividad de remo, y pues eso es lo que queremos, que los niños han venido aquí, se han acercado, han estado viendo los botes, nunca habían visto los botes, y es un deporte con el que tienen contacto todos los días, porque los botes de pesca son, incluso tienen unas características que son parecidas al deporte. Entonces creemos que es importante que ellos, algo que es parte de su actividad diaria, pues la puedan desarrollar ya como un deporte. La cuestión sería de que ustedes están preparando para una competencia internacional, digamos, donde ustedes van a representar a nuestro país, El Salvador. ¿Hacia qué países que van a viajar? Pues, se están preparando para una clasificación a los Juegos Panamericanos, que esta clasificación se va a hacer en México del 17 al 20 de julio, y la siguiente semana pues ya el equipo está partiendo para México para empezar su preparación un mes antes de la competencia. Gracias, Yuri, por su entrevista, y esperamos pues que les vaya muy bien en su representación, su competencia, y esperamos tenerlos por acá muy pronto, pues, y esperamos que se hayan sentido muy bien acá en la Estrechura y que aprovechen este recurso natural que nosotros tenemos, y esperemos pues que encuentren el apoyo tanto en nuestra comunidad como a nivel de municipio también, porque esto promueve no solamente el turismo, sino que el deporte acuático en nuestro país, que es muy importante. Muchas gracias, Yuri. Sí, no, nada más agradecerles a todos los que han colaborado desde que vinimos acá por la hospitalidad, para todo el esfuerzo que han hecho, porque en realidad uno entiende que es un deporte con el que no han tenido mucho contacto, y así como nos han abierto las puertas, creo yo que es bastante, ¿cómo se llama?, notorio el apoyo que ustedes han dado acá. Les agradecemos. Nos han alojado, nos han atendido bastante bien, y yo creo que estamos invitados, y creo que es el compromiso de la federación, es hacer el esfuerzo por colaborar y que la actividad acá se mantenga, ¿verdad? Entonces en eso vamos a seguir trabajando. Creo que ese es el, digamos, el legado, que por lo menos el esfuerzo del equipo también, venir acá y entrenar acá. Creo que también ellos tienen la ilusión de que acá se desarrolle, ¿no? Muy bien, así ha sido la entrevista con don Yuri Calderón, que es el entrenador de la selección de remo. Él nos comentaba que hay grandes expectativas acá para promover este deporte acá, incluso poder hacer algo más que competencias acá, sino preparar para que acá salgan nuevos valores y representen también, incluso, ¿por qué no?, algún día algún joven de nuestra comunidad pueda integrar la selección de remo. Entonces, esas son buenas expectativas que se tienen. Bueno, amigos de Canal 3, estamos acá en esta mañana, pues, de viernes, de mes de junio del 2014. Vamos a en primicia presentarles acá a los integrantes de la selección de remo de El Salvador, que van a competir a México. Así es que ellos mismos les van a explicar cuál es el nombre de ellos, la edad y en qué categoría ellos compiten. Así es que vamos a hacerlo. Buenos días, mi nombre es Gerson Hernández. En la categoría que compite es single individual. Mi nombre es Adriana Escobar y compito en single y en doble. Soy Diego Vázquez y compito en el doble ligero. Soy Juan Carlos Elías y soy el compañero del doble ligero de Diego. Muy bien, pues, amigos de Canal 3 que los ven, ustedes pudieron escuchar ahí los nombres de ellos y las categorías que ellos realmente representan. Todos van con un objetivo común, de representar bien a El Salvador en México y dejar una buena imagen también de nuestro país en México. Así que de nosotros, pues, desearles buena suerte, que les vaya muy bien. Gracias. Y ha sido un privilegio para nosotros como estrechureños haberlos tenido acá casi en una semana de entrenamiento, y esperamos pues que no sea la primera ni la última vez que nos visiten. Así que muchísimas gracias, les deseamos suerte y que ojalá y vengan con buenas noticias, que la próxima vez que los visiten nos digan que han salido con un buen trabajo. Drop it.
Muchas gracias. Check this out. Check this out.